Bueno, segundo capítulo de nuestro viaje a Tokio con César y yo César y yo, en 2008, todo el verano entero. Bueno, me queda porque íbamos llegando ya a Narita. Es que recuerdo esto me da mucho miedo, porque yo fui con 26 años allí, ¿vale? Es decir, fui con 26 en 2008. Y en 26 años de mi vida, era verdad que entré en pánico, por primera vez, una, solo, ¿vale? Es decir, a mí nunca me da miedo nada. Es decir, yo conté los dos vídeos que me da miedo la oscuridad, pero eso es relativo, eso no te... Pero de entrar en miedo de verdad, es decir, de acojonarte, fue ahí. Entonces, os voy a contar qué pasó. Yo, como ya he dicho en el vídeo de antes, tenía la hora del móvil y la hora del reloj y de lo que sea cambiado a la hora japonesa. Y entonces ya faltaba una hora para llegar, eran las 8 de la mañana, hora japonesa, ya estamos llegando ya. Ya pasamos, estamos pasando en más de China. Y ahí fue cuando pasó lo de que yo me cagué viva y César más o menos también. Ah, no, pensé que me he manchado. Bueno, espérate, a ver. ¿Qué es lo que pasó, gente, en el avión? De hecho, me da mucho coraje porque no pasó nada en todo el trayecto. Es decir, nada, nunca, 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 ni yendo patado, ni ida, ni todas las veces que me subí en el avión. En la vida me ha pasado algo parecido. Me da mucho coraje, pero bueno, a ver. Es que da mucho, me da mucho. Porque ahí le pillé un poco de miedo al avión, ¿eh? Mucho, tuve un año y pico sin subirme porque me daba... Oh, no puedo. Es que me... Joder, me fue la hostia. Entonces de repente se escucha la tía ahí en inglés hablando, wow, 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 ¿no? A las 8 en punto era. Y llegamos a Narita a las 9 de la mañana. Hora japonesa, ¿no? Ya era europea, o sea, ya me pasé a Europa allá, tenía un montón de horas. Y entonces estaba dormido, yo estaba con mi iPod, escuchando music. De hecho, me acuerdo hasta la canción que era una de Linkin Park, no me acuerdo qué canción era, algo de Linkin Park, no sé. Y de repente escucho que hace así eso. Y digo, hostia santa, ¡ay! Se me cayó todo el casco y todo, y digo, ¡ah, César! Y entonces escuché a la tía en inglés, allá la escuchaba porque yo con los cascos no escuchaba la puta caca. Claro, estaba en si me dormía, estaba como, yo qué sé, que estaba ya cansado, entonces estamos ya hechos los cojones ya, ¿no? Del vuelo ya. Es decir, fue un vuelo bueno, es decir, que no pasó nada. Es decir, que no. Hasta ese momento, voy a contar ahora, fue perfectísimo. Es que estoy en tu casa, pero el novio. Exactamente lo mismo, es que no hizo ni así. Un momento, es que nada, no sé, ni tengo cuenta que bajaba, ni subía, ni polla, vinagre. De hecho, sabéis que en Japón las épocas de lluvia son en verano, ¿no? Todo verano se está lloviendo por la noche y de día hace un clima así como, ya contaré cuando llegue el clima que hay. Cuando llegue ese momento lo cuento. El clima allí también un poco relativo, en verano es un asco. mucha calor y mucho. Bueno. 8 de la mañana, hora japonesa. César está dormido y tengo los cascos de la Apple puestos, escuchando en Kimpa, de los cojones. Inventa algo así, se me caen los cascos. Y César, a César, César, ¿sabes qué ha pasado? Y escuchamos a la tía en inglés que dice, sí, no sé qué, no sé cuánto con el cinturón, ¿no? Y yo digo, ¡ah! Y entonces hizo otra vez así, 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 bueno, para otro. Y digo, ¡hostia, santo César! Y yo, no sé, y empezó la tía a decir en inglés que iba a trabajar, o sea, en una turbulencia, no sé, no sé cuánto. Y digo, y algo se vamos. Como la. Ah, como roja como un libro. Vamos. Como la trenza esta. Muy roja como la trenza esta que tengo. Ya. Yo casi me di un vida ahí. Menos mal que no me escucha mucha gente. Hostia. Y entonces sí, hubo turbulencia. Porque se me creo que sí. Luego me explicó la tía. Bueno, eso viniendo para acá se me explicó. Me explicó antes de tanto el pánico. Que nos pusiéramos el cinturón, ¿no? Y entonces se mezcló que iba a pasar una turbulencia. De más de China, ese. Ese que pasa cuando llega allí. Ay, por Dios. Siempre se mueve en ese sitio. Ya no lo pegaron después. Que yo lo pregunté porque a veces se va a estrellar antes de llegar y vaya a Co, ¿no? Me ha pagado. Y yo, ojo, ya sé que se esté yendo, no, pero ahora, ¿no? Y entonces que nos estrellamos antes de llegar, coño, ¿no? Y entonces estaban. Que yo, puta, estaba normal. Estaba acá arriba, ahí. Y entonces estuvo más o menos 12 minutos haciendo como una cosa rara, no sé, bajaba así, hacía así un poco para el lado, ¿no? Es decir, no mucha musa era, pero a mí me dio cague. Y yo entré en pánico ahí. Yo que llegué blanca ahí a Narita, pues ya tú. Y entonces al ratazo se mezcló, que ya estamos llegando, entonces ya el cinturón no lo quitamos ya. Es decir, se mezcló que estamos llegando, bajando ya. Ya noté ya que está, ahí sí me noté que estábamos bajando. Y por la ventana me asomé y estaba nubladísimo, nublado con cojones. Digo, uy, ya sé yo que estaba una turbulencia. Estaba muy nublado. Digo, es que está lloviendo un poco también. Me está lloviendo así. Y digo, ya estamos a la lluvia casquerosa, ¿no? Bueno.
Es que llueve allí, claro, ¿qué hacemos? Que es un clima así, pues, a joderse. Entonces se mezcló, la turbulencia se cabía, pasando más de China, se mezcló, que estamos ya aterrizando y se mezcló un montón, se mezcló todo. Ella, no sé cuánto, que ya la tía esta, una de las azafatas dijo, please, no sé, no sé cuánto, siéntese y no se levanten ya, que nos estamos llegando. La gente en el puto caso, me acuerdo que uno cuando se levantaba la tía ahí diciendo, ¿qué dijo? Decía, please sit down, it's the landing, no sé qué. Y la gente levantándose, adentrando el avión, vamos, es que le puedo ya, bueno. Nada, el avión haciendo casi ya y la gente dando por culo como siempre. Incluso en Vina, la gente es gentuza por todos lados, aunque está en Vina. Chumba, en Vina también había. Nada, que se queden pijos a la masería, vamos. Pero bueno. A ver. Llegando lleva ya, ya digo, que César quedó aterrizando y entonces lo que vi de la mano, César me acuerdo, pues yo que estaba asustado todavía. Es decir, yo pensaba, digo, ese te está tirando. Y a ver si te está tirando, me voy a aterrizar. Y le seguía llamando de todo, y yo, César, y yo, no, que está, y yo, ¿está en is the landing? Vale, pues ya está, is the landing, no se está tirando, ¿vale? No es crash. Vamos. Es que, tío, pero pasé mucho miedo, lo aseguro, ¿eh? Esa hora desde las 8 hasta las 9 fue mortal en ahí. Oh, por Dios, qué horrible, tío. Entonces, pues. Ya, no quiero la madre. Y cuando decimos así, es decir, cuando pone ese, ya, el que se subió lo sabe, cuando pone la rueda y hace así, ¡bum! Se escucha mucho, ¿vale? Se escucha que hace está, ¿no? Y empieza a hacer así un poco, tu, 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 ¿no? Hace arriba, hacia abajo. Pero no que está haciendo así, es decir, que está frenando, ¿vale? Entonces, pues, cuando ya se nota que está haciendo así tu, 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 un rato. Y ya cuando puso la rueda en el suelo, dijimos, ¿qué era? Cataplá. Y al ratazo se frenó. Bueno, si se. ¿No? Hicimos ya sin ya y digo. ¡Oh! Y yo, ¡llegamos! Da igual la gente que hubiera. Gritamos y nos la arrancaba. Encima sin llegamos, hace 6 yo, con la mano cogía. Ya estábamos allí. ¡Oh! ¡Que se me va Narita! Y Tokio. Bueno. Entonces, 9 de la mañana. Ya está. Se pasó miedo. Yo ya se me pasó de golpe y boom. Ya sé que estaba ahí, ya no había peligro, estaba bien bien. Había que esperar un ratito, que el avión era muy grande. Era un Boeing de esos, yo no sé cuántas. Creo que tenía otras plantas o cuántas. Tiene que ser grande porque mañana lo que no reportó de Frankfurt. Esos aviones son de los grandes. ¿Sabes? No hay lo del vuelo para allá. Después, 10 minutos, 10 minutos, 15 por ahí, más o menos, para desembarcar todo el mundo, más o menos, 15, 20. Y yo no he visto aeropuerto más grande en mi vida. Mira ese de Madrid es grande, de Barcelona grande, de Estados Unidos grande, pero ese 500 millones de veces más grande que todos los que había ido. Madre mía, César. Menos mal que vea las cosas esas para ir rápido, porque si no la hostia. Y yo me estaba haciendo vivir. Es decir, no sé si fue de los nervios. Claro, como no, estuve una hora sin poder levantarme del sitio y casi me encima de miedo, me estaba miedo todavía. Y yo, oh, no aguanto no sé qué, ¿no? Y entonces. Yo aquí a ver. Y entonces, ¿sabes? Estoy ya mirando y que no me aguanto. Y entonces ya, llegando, bajando ya la terminal ese y haciendo por tubo ese. No, espérate, a ver. Pero es que estoy pensando, es que me estoy poniendo con una. A ver. No, no me detuvo. Pisamos la de esta. No, no era así. Creo que era una tubo, ¿verdad? ¿No? Quedó tan lejos la pista que no había. Uy, la pista. Quedó tan lejos el avión que no había. No era el tubo ese. Que todo el mundo que tú. Es decir, cuando tú desembarcas un avión, puedes ir por un tubo, ¿no? Y aparece ya el aeropuerto, puedes bajar de toda a terminar, pisar el suelo, como digo yo, y que una tubo te lleva aquí en tu capullo. Pues eso fue. Pisamos el suelo y digo, ¡ay, de esa que estamos aquí ya! No voy a creer, un poco más y me caigo tú, pero bueno, vi. Hicimos como los Beatles. Cuando bajamos del avión, pues decimos así, cuando fuimos a Estados Unidos, siempre lo hacemos César y yo para hacer el gilipollas. Nos ponemos así en el avión. Es que cuando bajamos, es que lo hacemos cuando subimos, nos damos la vuelta, hacemos así, ¿no? Y cuando bajamos otra vez, tiramos a Triboy. Me dio 3 veces y la gente, ¿eh? ¿No? Pero bueno. Yo nosotros siempre hacemos que nos da suerte. Lo de ir a saludar, a entrar y saludar, a salir. No sé a quién nos saludamos, pero nos lo hacemos siempre. En fin. Nunca pasó nada que sobreviví. Nunca, siempre, nunca. Bueno, tú no decías a tu vida, pero bueno. Siempre lo hacemos y siempre nos da suerte a eso. Bueno, ya estamos en Narita. Y haces apetece en mi pilla. Y entonces, cogimos la tubo ese que nos lleva a Quinto Capullo. Está muy lejísimo, tío, no sé qué coño. Eso es lo tuvo, ese ruido. Estamos aquí, no sé qué, ¿no? Y es que nosotros estábamos eufóricos. Es decir, es que, vamos a ver.
De todos los sitios a los que César y yo hemos ido, hemos estado en muchos sitios, pero es que ese es la hostia. Es decir, no puede ser. Ese sitio es el mejor de todo lo que vamos. Sin diferencia. Yo que ojalá pudiera vivir allí algún día. Que de hecho, yo me gustaría morirme en ese país, no en este. No es que no quiera mi país, ¿vale? Porque no se mira, por supuesto. Ni se necesitaba tu patriótica. Pero es que allí. Vamos a ver. Lo que significa Japón para mí, lo que significa para César, o para la gente que yo lo sé, lo que significa ese país, significa mucho. De hecho, daría otra vez lo que sea por estar otros tantos meses ahí otra vez. Y se veía a todos lados, mira. Es que no, es que no. Fue increíble, significa mucho. Creo que después de España, que es mi país, es el que más quiero. Porque pues significa mucho en todo sentido. Entonces, pues, más porque está así cuareni, todo eso. Entonces, pues. Bueno, estamos en el autobús, ya por fin ya puedo salir. Y entonces, ¿dónde está la maleta? ¿Dónde quito de la Nike? Oh, ¡lejísimo! Mira, mira, lo cantamos. Lo cantamos para buscarla. No sé por qué andamos tanto, no entiendo. El puto aeropuerto ese. Es enorme. Es decir, ya de por sí el autobús, que nos quedó en un sitio, supuestamente estaba cerca, una mierda, ¿no? Oh, pues claramente, mira, César, ya lo vimos todos japoneses, un poco de lío. Y yo, ¡uh! Y leemos más mano de lo de la maleta. Y yo, César, empezando ya. Andando, andando, andando un rato ya. Y por fin ya vimos lo de la maleta. Y yo, ¡oh! Ya, decía, asociamos lo del vuelo, ¿no? El vuelo de. Tú cuando buscas la maleta, mira el número que es para buscarte de que no, la maleta no son tuyas. Entonces ya vimos que serán las nuestras y yo, ah, están aquí. Y yo me sigo mirando todavía, y me cago en la puta, y tengo que mirar en algún lado ya, porque vamos, que es que no aguanto. Y ya, cogemos la maleta y hacemos espera un momento que vaya a un servicio de aquí, de algún lado, y la toalla por algún sitio. Toalla, por favor, en algún sitio, y vi el símbolo de la tía, esa. Bueno, el símbolo de la. El kanji de los. El kanji de. Ay, que no me sale, de servicio. Tía y tío, ese símbolo sabía, si no lo aprendimos. Bien. Puedo entrar. Pues se llama servicio para no equivocarnos, entrar de tío. Ese sí no me sabía. Entonces, mira esta, César, mira. Y entró el otro. Y entonces ya vi lo raro que era todo allí. De repente la puerta se abrió sola sin yo tocar nada. Y yo, ¡hola, mira! Entro y se tiene la puerta sola. Mira, tengo un futuro aquí. Y había un montón de cosas por otra parte en el servicio ese. Y vi el váter ese con los botones. Que luego ahí también vídeo grabado sin Yuku. Del váter ese con un montón de cosas raras. Y había un no sé qué para los niños, no sé qué, un montón de máquinas allí, no sé qué. Ah, y por cierto, ya empezaste a criticar. Es decir, criticar no, es decir, criticar este país, no criticar acá, por supuesto. Allí puedes comer el suelo en cualquier parte. Decir, más limpio es imposible que pueda estar. Es decir, los típicos chicles por la calle no están allí. Es decir, está limpio, 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 limpio. Y luego contar lo de las papeleras, espérate, cuando ya llegue el momento, cuando vamos a un sitio, voy a contar lo de las papeleras. ¿Qué pasa allí con las papeleras? Pero bueno. Limpísimo, allí siempre hay papel, allí siempre está todo limpio, es siempre, bueno, ya digo, un rincón, yo que sea, algo, pero en general, limpísimo. Los japoneses son muy limpios, limpian mucho, se levantan a las 3 de la mañana para limpiar las cosas. Pues ya amanece a las 4, 5, se levantan a las 3, a las 4 y media ya está, ya cuento. Hay otra anécdota del primer día, que es cuando llega ese momento, lo cuento, lo de la hora, cuando amanecí allí. Entra, tiene un servicio ese raro ahí, con un montón de botones, un montón de cosas extrañas, y digo, ¿cómo se hace vivir aquí? Es decir, la tapa estaba baja y no podía, es decir, dándole los botones no se abría, yo me estaba haciendo vivir, yo que me hago encima ya, además dándole a todos lados y no sé cómo se abría. Y yo, oh, me cago en la puta, pues fin ya tengo la tecla. Claro, no sabes japonés todavía, ni hiragana, que, por lo menos que si hubiera sido kana, pues ya podemos saber cómo coño era. Y es que le daba un botón y sabía la esa, ¿no? Y sabía la cosa, y yo me senté, ¿no? Digo, hostia. Y de repente. No sé qué moví, me moví o algo así, o algo que sea, y de repente escucho, ahí escucho, siento en el culo ahí una. ¡Oh! Y una cosa muy fría, digo, coño, ¿qué es esto? Porque me había puesto la mano o lo que sea, o algo, si no me di cuenta, ¿no? En la entrada de aquí, están los botones. Y salió un chorro de agua más fría que su puta madre, y digo, ¡ah! ¿No? Y me cago en la puta, y creo que me escuchó gritar o algo, porque me tocaba la puta y se pone. Me dijo a poner que estaba bien o algo así. Y digo, ah, entendí lo que sé. Ahora sí sé lo que era. Allí en ese momento sabía que estaba hablando. Yo que pone poco.
Y un chorro de agua fría que me cagué en la leche. Digo, ay, ¿qué es esto? Claro, y hice así un poco, digo, uy, ¿qué o sea, mirando, digo, ay, los botones. Y un mira, es que los botones son, mira, sale un culo, ¿no? Un culo azul y un culo rojo. No, un culo azul y un culo rosa. Más, un chorro más eso, un chorro menos chorro, más caliente, menos frío, lo que sea. Y hay un coñazo de eso. Con lo de la polla de los bates de allí. La leche que te va a hacer. A César le pasó igual. El César también se quedó encerrado en el servicio. Espérate que no pasa y ya hago pipí por fin, me voy tranquila. Ah, de que hice pipí. Espérate, sal de ahí. Yo sí que parecemos que era demasiado cateto, mira cómo está en sitio, pero es que eso es tan raro, ¿no? Y yo, pasamos de pueblo, César, coño. Es que no te estás adelantando en ningún lado, entonces pues. Esto le parecía un poco raro, todo lo que había era un poco extraño. Entonces conseguimos salir por ahí, entonces ya había hecho pipí, ya me había refrescado el culo de malamente, yo no quería caliente, pero bueno. Y me acuerdo que entonces estaba en la puerta al lado, se pone, Gira, ¿estás ya ahí? Y yo, sí, espérate, ya salgo, espérate, ya salgo, espérate. No, me subo las cosas ya y ya me pongo ya para salir. Y empieza a ver la puerta que no se abría. ¡Esa! ¿Qué pasa? Yo que no supo abrir la puerta, ¿cómo coño esto? Y me dice, no se queda un pomo, no sé cuánto. Y yo me cago en la puta, ya. Y yo haciendo así por todos lados, ¿cómo se abría? Y es que había que comerle algo así, había que hacer así. Y yo, joder, si esto era el aeropuerto, ¿cómo será lo otro? Madre mía, con tanta tecnología aquí, punta. Ya estuvo, madre mía, comparado con un culo España de aquella época. Y el internet y todo. Ah, cuenta con el internet, que ayer había ya 500.000 millones de gigas de descarga. Ya que se abrió la puerta, al fin salgo del servicio. Coño, qué hostia. Es que cada cosa que hacíamos yo era un cachondeo, porque todo no pasaba raro. Entonces, pues, porque claro, aquí en España estamos atrasados en todos los sentidos de todo. Es decir, ahora menos porque ya estamos en el año 2014, ya sí, casi regresa a futuro. Pero allí no. En el 2008 todavía era un poco, yo qué sé. Allí los móviles que había de más, madre mía, que los móviles que había allí en aquella, pues los que hay ahora aquí. Ya está, te ves eso. Entonces ya conseguimos ya, por fin ya me quedo tranquila ya. Ah, entonces vamos a buscar. Ah, nos vamos ya, ¿no? Nos vamos. Espérate, nos vamos. Espérate, busca la salida ahí. ¡Buf! Ah, por lo menos media hora andando con la puta maleta. Menos que están las cosas rápidas, no va a pasar, ¿no? Y ya empezamos a mirar y a hacer fotos y todo eso. Y mira, esa qué guay, no sé qué. Vídeos no, porque vídeos no. Estamos cansados del avión, no. Vídeos no, hicimos después a los vídeos. El primer vídeo que hicimos fue en Sibuya, creo, llegando a. Sí, en Sibuya. Lo hicimos después allá en hotel y eso. Entonces ya por fin encontramos la salida. ¡Ah! Y entonces vino el autobús que nos estaba esperando. Es decir, para llevarnos a Shinjuku, no vamos a ir desde ahí. Nahita está. Desde Shinjuku hasta. Uy, de Nahita a Shinjuku son 2 horas, creo. Creo que 2 horas larguillas. Hostia, no lo dijo el tío. El tío de eso, de. ¿Qué se llama esto? El tío de la agencia que estaba. Es decir, hay 2 aeropuertos en Japón, que es Narita y el otro es. Haneda, pues las Haneda son los que están en temas más para abajo, es decir, por este que vivo Osaka y todo eso, es decir, por la parte más a la izquierda, ¿no? Pues tú que estás más para arriba, entonces en Haneda está más cerca, entonces hay Haneda, que toca Capullo, es decir, está. Bueno, hay que. Cuando ya coger el tren bala y todo para ahí, entonces no, fue Narita. Que hasta ahora tú, por ahí más o menos. Y entonces digo, ah, ¿no? Ya salimos, por fin, y estaba el tío con el cartel así, el tío, los típicos carteles son el tío de cartel. Señor, está, ¿no? Sala y redondo, ¿no? Redondo sala, no sé qué coño, Gómez, no sé qué vaya. Santa sala, redondo, pusieron, sí, no, parece que era. Sí. Salas. Y ahí, mira, ahí son nosotros, venga, man. Entonces, el tío nos recoge las cosas y nos manda a la tú, nos sentamos. Cae, nos dimos cuenta y digo, uy, que eso es como Londres, está al revés, tío. Es decir, nosotros subimos por él, nos sentamos y digo, y mira, tío, es el que conduce en este lado de aquí, es decir, derecha. Vale, en paso como en. Que no hay izquierda como aquí. Era derecha. Ahí ya está. Y digo, pues somos raros, no sé cuánto. Ahí todos los coches ahí somos la derecha. Yo qué sé. Sería un poco extraño, pero bueno, es así. Y digo, ya estamos liados.
Y entonces pues ya empezamos a liarla, ahí se grabó. Ah, sí grabé vídeo ahí. Ah, sí, es verdad, en la tubo grabé vídeo, que están subidos. Sí, están subidos, sí. Y bueno, que estaba todo verde, tú. Claro, como siempre está lloviendo allí en verano. Es decir, ya empezaba la época de lluvia. Ya era 3 de julio, no me acuerdo de la fecha, 3 de julio. Era el día ese. ¿Cuánto estoy yo? 20 minutos, vale. Empezamos este vídeo, empezamos ya viendo ya los carteles, esto verde, esto bonito, ya flotando en colores. Y yo tenía, ya yo tenía hambre ya, otra vez. Entonces, pues, o sea. Y el tío allí, escuchaba a la gente de cacao. ¡Wow! Y ahí nadie cacaba, espérate. ¿Tenemos que ir ahí? No, parece que no. Sí, espérate. No, de ahí no nadie picaba nada. Es que para Estados Unidos sí nos picó el tío ese de que no sé qué, que puede ir para allá, que para acá, y no. Entonces empezaba a mirar, ¿no? Empezaba a mirar el mapa donde, ¿no? Para ahí, en cuanto llegamos, y no íbamos a Sibuya, por supuestísimo, en cuanto llegamos, aunque ya podemos estar cansados 40 millones de años, me da igual. Primero sitio era Sibuya, por supuestísimo. Y entonces ya llegamos a Shinjuku al rato. De todos los carteles, pasamos un montón de sitios, los nombres, antes de llegar allí. Tu verdecico, estaba muy nublado y estaba un poco lloviendo. Cuando llegué, es decir, ya estaba un poco lloviendo y llovió un poco cuando ya fuimos para el hotel y demás. Y entonces cuando llegamos al hotel salió un poco el sol, no mucho. Y eran las, a ver, llegaba a las 9 y algo. Es decir, desde que aterrizó el avión a las 9 hasta que llegamos allí eran las 12 casi. Pues entre que salimos del aeropuerto, 1 hora casi. Y entre el autobús, otras 2 horas casi. Pues creo que eran las 12 por ahí. Espérate, hora japonesa. Aquella son sería 12. Es decir, imagina, hoy 12. 12 de la mañana. ¿Qué si era en España? Pues quita la 9 horas, pues madre tú. El coñazo que era, lo de la hora. Entonces, había hambre ya. Ya estamos. Es decir, bueno, había hambre, no sé qué tipo de hambre era, porque no sé si era hambre de desayuno, hambre de comida, hambre de cena. Por eso yo no ubicaba. En España serían las 12. De la mañana, así que no. Es decir, ya el día siguiente. Es decir, cuando tú vas para allá, es más horas que si cuando vuelves. Es decir, un poco más que casi no te vas, no te ha ido. Y Estados Unidos fue al revés. Como son 6 horas menos, parece que llegan más temprano y te vienen más tarde o así. Allí al revés. Como es más horas, cuando vienes para acá es al contrario. Es un coñazo, pero bueno. Bueno, había hambre, la que sea, hambre, era la que había. Yo me dije, son las 12, la 12 de la mañana o las japonesas. Yo no pensé en España la que era. Pues si no ya, el cuerpo no se acostumbra, entonces un lío. Y entonces ya llegamos, no deja la tía en el. Ahí ya empezamos a liar porque ya lo perdimos otra vez. Ya empezamos a perder, ¿no? Ahí. Bueno, no perdimos mucho, pero para que lo pudimos perder, cuidado, ¿eh? Muy, un poco lo perdimos para lo que pueda pasar ahí. La puerta de Shinjuku, mirado para arriba. Grandísima, era tenía dos torres o tres, o sea, cosa de fuego esto. El hotel era enormemente grande. Grandísimo. Era mucho más grande que de Estados Unidos. Y sube guay. Y picamos la maleta y ya empezamos a leer la balda. Como siempre. Que no estamos quietos ni a ti. Hace poco esto. Espera. Es que esto, pero estoy mirándome así. A ver. Se ha desenfocado, tío. Me cago en la puta. A ver. A ver. Ah, ya. Bueno. Te cago en la maleta. Y ya me di cuenta. Y nos dijo la tía. Ya si era española, por fin. Vino que yo hablaba algo. El hotel tiene dos entradas, ¿no? Tiene esta, tiene la otra de por detrás. Y digo, hostia santa. Puf. La consejería esa, la consejería, la recepción estaba en el quinto capullo, de ahí, de lejos. Te encajaban las maletas, y ya empezaba a ver pantalla por todos lados, todo limpio, bueno, cuando estoy como está limpio, bueno. Bueno, ese sitio sí está bien, pero. Es decir, otro sitio creo que está bien, está limpio. Pero ahí estaba requete limpio, de sobra. Llegaba a la recepción. Y digo, claro, en inglés, en japonés, ¿qué es lo que hacemos? Y digo, uy, en inglés, no sé. Entonces le enseñé la reserva de allí, ¿no? Entonces, un tío, con la maleta, y no acompañó hasta la puerta.
Era la 1400. Mi pico habitación, yo qué sé, mi pico habitación, un montón de habitaciones era. Y la planta de 16 creo que era. Y entonces entramos y dije, ¡oh! Antes de que terminara el lujo del hotel ni las camas, me la rascaba. Yo me fui a la ventana directa a mirar, a ver qué salía y se veía todo así, ¿no? Me acuerdo que había un edificio así en un colegio, había una oficina, no sé, y gracias, mira, mira. Y se veía ya la calle y todo, todo eso, todo, todo, todo guay, ¿no? Y mira, César, mira qué vista, tío, guau. Y empezaba a hacer fotos y eso. Y entonces, en cuanto dejamos la maleta, y decimos, vale. Cuando dejamos la maleta, nos cambiamos de ropa, porque. Voy a decir, no olvidé, estaba más de una gente, aquí se echa desodorante, ¿vale? Aquí, no en otro sitio. Estos son unos ex amigos míos, ex amigas mías que toca, hacen así, toca hacer un hecho combate. Cuando no saben lo que es desodorante, entonces van en directa, bueno, que os echáis desodorante, que apestáis, asqueroso. Entonces, pues, nos cambiamos de ropa, cuando uno suda se cambia de ropa, gente, eso es nuevo. Y le digo, no, yo, César, ¿qué? ¿Dónde nos vamos? ¡Sibuya! Hombre, por supuesto, Sibuya, por supuesto. Primera parada era Sibuya. Aunque estábamos reventados, y digo, ah, Sibuya y no estaba Coffee, ¿no? Y se pone, sí. Pues yo sé que había entrado un tabaco en Shibuya en el edificio ese de los hospitales. Se cabían ahí. Y tiene que llegar, yo ya sabía los sitios y todos los sitios teníamos que ir apuntando todos lados. Y me llevé ya la mochila, me llevé el mapa del metro, me llevé el mapa, me llevé todo lo que queríamos hacer, me llevé todas las tiendas que queríamos ir y todo lo echamos. Una mochila me acuerdo que era de calavera, negra, blanca. Y le colgué un Death Note y un Ryuk y una manzana de una figura que tengo yo aquí. ¿No? Se la colgué la, se la pone, y eso ha estado conmigo ahí andando todo a puntero, la mochila esa. Que tal vez siempre estuve casi con la misma mochila, porque esa, me llevé dos y tenía esa y otra. Es decir, el bolso para salir por la noche así todo de puta y ese. De prostíbula. Entonces, pues ese. O el otro de gótica. Luego estaba el pa ese también. Oye, César, qué pesado, pero bueno. Salimos por la. Otra, nos perdimos. Es que eso es que era muy jodido, porque como tiene las torres raras, es decir, tiene tres torres o dos o tres tenía. Si ponéis vosotros en Google, ponéis Kello, es decir, Kello, K, es decir, Keio, playa, o playa, digo, plaza, hotel, en Shinjuku, veréis lo raro que es hotel. Entonces, como tiene unas torres, entonces cada una sale de diferente sitio. En diferente salida, digo, ¡oh! Salimos un sitio que no conocíamos. Digo, hostia, César. No sé si fue por culpa del ascensor o algo, salimos un sitio que no, que digo, uy, ¿por qué no hemos estado por aquí nosotros antes? Y nos perdimos dentro, entonces. Creo que anoche, cuando fuimos a entrar otra vez, nos perdimos otra vez. Bueno, y César ya empezamos a reír ahí y empezamos a liar la parda. Y César, este sitio no es una misma mierda, ¿no? 27 minutos, bueno. Corta aquí, salida del hotel aquí nos perdimos y ya sigue contando lo de como. Creo que es muy largo. Qué es lo que había y dejado ver en el hotel y quiero que pasó a salir. Y bueno, va, espérate. A ver, 27, sí. Si más o menos para que va menos. O sea, de medio al capítulo. Corta aquí.